termina de pasar un camión. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Molino Noticias, semanario, actualidad. Me saco un cachito de la gorra para que vean que soy yo. ¿A dónde estamos? En Avellaneda. Estamos en Dock Sud, frente al estadio de Dock Sud, que en minutos va a abrir las puertas. Ese es el 1. Y ahí vemos el estadio de los inmigrantes, la casa de Dock Sud, donde a las 15:30 Atlas va a disputar el partido correspondiente a la fecha número 7 del torneo de Primera D frente a este gran equipo. A ver, se vislumbra un gran partido de fútbol. Dock Sud siempre juega bien y más en su casa, así que vamos a estar compartiendo las alternativas de este encuentro, fecha número 7 del torneo de Primera C, entre semanas, por eso tenemos que hacer desde aquí, desde la puerta del estadio, el noticiero. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, Rodri, qué lindo el topomóvil, Está saliendo, ¿viste? Está saliendo todo bien. Todo ok, hermoso. Perfecto. Bueno, vamos con la vía de contacto. Sí. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Ahí escuchábamos la vía de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Estamos desde aquí, desde Avellaneda, desde Dock Sud, arriba del auto, no está en su casa, está arriba del auto, posteando algunas cuestiones que vienen llegando en estos momentos, que bueno, yo te lo pasé a los chicos también. Está Karina Cereico, de sus hogares, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño, que ya me avisó, chicos, que terminó de editar una nota que ya la tienen ustedes, así que bájenla porque la vamos a estar usando en ratito nada más, porque vamos a empezar igual que ayer por la situación de coronavirus, tanto en Moreno como en la región. Vamos a compartir los datos del clima, a ver cómo va a estar el tiempo en estos días. ¡Sí! Bueno, para hoy un hermosísimo día de sol, ¿eh? Arrancó fresco, muy fresco a la mañana. Esos 12 grados que marca ahí son mentira, hacía más fresco. Una máxima de 25 grados va a ser para el día de hoy, que ya debemos estar cerca de esa temperatura. Sobre todo al sol se siente mucho. Mañana miércoles 14 la mínima, 24 la máxima, nublado. Al igual que el jueves, 14 y 26. El viernes irrumpe con todo el sol, 14 y 27, y el día sábado, 16 y 26, nublado. El fútbol lo tendríamos el día domingo, con la presentación de Atlas justamente frente a La Ferrere. Alem tiene que viajar a Lanús, a la cancha del Porvenir, así que seguramente nosotros nos vamos a quedar con Atlas en General Rodríguez. A ver, también juega Alem hoy, 15:30 horas, frente a Deportivo Español. Lo transmite la gente de prensa de Alem, así que seguramente mañana vamos a poder armar un contacto. Una zona industrial, estamos aquí en Dock Sud. Vamos a comenzar con lo que le decía, que tiene que ver con la situación epidemiológica por coronavirus en el partido de Moreno. ¿Tenemos la placa al aire, chicos? Sí, al aire. Bueno, casos confirmados ayer. Y recordemos que los días lunes generalmente hay un tema con el la carga de datos. No se hace tan fluido como los días anteriores. Se confirmaron en Moreno 262 casos en las últimas 24 horas positivos de coronavirus. Recuperados 189 y se registraron 3 fallecimientos más en el partido de Moreno en esta pandemia por coronavirus. Los casos confirmados en Moreno desde el inicio de la pandemia, 31.892 positivos, recuperados 24.569, se aplicaron la primera dosis de las vacunas 53.031 morenenses, la segunda dosis, seguimos en los números que hace que por lo menos, no sé si Karina está atenta, pero 5-6 días hace que por lo menos no se haya aumento en las segundas dosis, sí, por lo menos. De Karina, 4.753 en la segunda dosis,
Los fallecidos en esta pandemia de coronavirus son 796. La letalidad en la República Argentina, fallecidos por coronavirus, 57.957, lo que marca una tasa de letalidad del 2,3%. La letalidad en Buenos Aires por casos de coronavirus son 29.445, una tasa de letalidad del 2,7%. Y en Moreno aumenta la tasa de letalidad, porque estaba en 2.3 hasta la semana pasada. Tenemos 796 fallecidos por coronavirus, una tasa de letalidad del 2,5%, es lo que marcan las estadísticas en el partido de Moreno. Lo que nos marca Karina Cereico con respecto a las estadísticas, esperen un ratito que está cargándome el WhatsApp, y en Moreno, bueno, como decíamos, tenemos 262 positivos más que ayer, 3 fallecidos más, y primera dosis de vacunas se aplicaron a 2.260 morenenses. Sabemos que siguen llegando los turnos, va a haber, se presume, algún problema con la provisión de vacunas, si es que no llegan en las próximas horas, por lo menos en lo que tiene que ver con el plan de vacunación la semana que viene. Vamos con los datos de la región, chicos, ¿te parece? ¡Sí, dale! Bueno, como decíamos, Moreno, 31.892 casos confirmados de coronavirus. Los fallecidos, 796. Se aplicaron dosis de vacuna a 57.784 morenenses, recuperados 24.569 personas. En General Rodríguez, 7.245 positivos de COVID-19, de los cuales 126 fallecieron, 18.196 dosis de vacunas aplicadas en General Rodríguez, lo que tiene que ver con los recuperados 6.639. En Luján, 8.552 positivos de coronavirus, fallecidos en la ciudad de La Basílica, 213, se registró un fallecimiento en el día de ayer, una mujer de 79 años que estaba internada desde principios de mes en un efector privado de la salud. 22.597 dosis de la vacuna se aplicaron en Luján, 6.627 recuperados. En San Miguel, 22.504 positivos de COVID-19, 543 fallecidos, 28.998 dosis aplicadas, 20.860 recuperados en San Miguel. Malvinas Argentinas, 18.380 positivos, 648 fallecidos, 39.776 vacunados en Malvinas Argentinas. Creció mucho la vacunación en estas últimas semanas en Malvinas Argentinas. 14.950 son los recuperados. Vamos con la otra placa. San Martín, sí. 32.713 positivos, 1.025 fallecidos, 46.432 dosis de vacunas aplicadas, 24.410 recuperados. Hurlingham, 12.619 positivos, 401 fallecidos, 32.927 dosis de vacunas aplicadas, 9.494 recuperados. José Cepaz, 19.953 positivos, 522 fallecidos, 28.910 dosis aplicadas de la vacuna, 17.727 recuperados. Pilar, 27.481 positivos, 443 fallecidos, 45.734 dosis, 23.395 recuperados. Escobar, 16.454 positivos, 381 fallecidos, 25.347 dosis de las vacunas aplicadas, 13.595 recuperados. 3 de febrero, 26.270 positivos, 815 fallecidos, 48.379 dosis, 19.714 recuperados. La última tabla está encabezada por el partido de Morón, que registra 23.605 positivos, 827 fallecidos, 73.115 dosis aplicadas, 17.791 recuperados. Y que salió 12.809 confirmados, 447 fallecidos, 29.081 dosis de vacunas aplicadas,
9.337 recuperados. Merlo, 32.377 positivos, 1.018 fallecidos, 52.341 dosis de vacunas aplicadas, 27.434 recuperados. Marcos Paz, 3.881 positivos, 105 fallecidos, 13.054 dosis, 2.629 recuperados. La Matanza, 98.291 positivos, de los cuales 2.960 fallecieron, 175.905 vacunas aplicadas, 79.646 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires de casos positivos de COVID-19, 1.090.012, de los cuales 29.445 fallecieron. Se aplicaron dosis, 2.220.896 vacunas, la mayoría primera dosis, y se han recuperado 827.250 bonaerenses de la enfermedad. Las estadísticas de esta región marcan que tenemos 395.026 casos confirmados de COVID-19, 3.394 más que en el día de ayer. Los fallecidos son 11.270, se registraron 27 más que ayer, de los cuales 3 son de Moreno. Las dosis de vacunas aplicadas en esta región, 738.576, 23.252 dosis más. ¿Qué va a pasar con la vacunación? ¿Van a llegar nuevas dosis? Bueno, es el gran interrogante que se están haciendo todos. Y también la situación sanitaria de los hospitales públicos, que es una gran preocupación. Ayer compartíamos este documento que estaba firmado por los directores de los establecimientos sanitarios públicos de la provincia de Buenos Aires respecto a la crisis sanitaria. Digo, a ver, el crecimiento de casos hace pensar la estructura de la salud de la provincia de Buenos Aires. La preocupación está de manifiesta, y hoy a la mañana estuvimos dialogando vía telefónica, porque esa es otra cuestión que vamos a hacer a partir de estos días, salvo casos excepcionales. Las notas van a ser por videollamada o por teléfono. Vamos a volver a la modalidad que llevamos adelante gran parte de la pandemia el año pasado, en el inicio de la pandemia, y hasta agosto, septiembre, estuvimos con gran parte de las notas de manera telefónica o de manera virtual. Bueno, vamos a profundizar esas maneras de entrevistar, teniendo en cuenta, bueno, que estamos en la segunda ola y que tenemos que tener mucha responsabilidad, sobre todo los medios de comunicación y los dirigentes políticos. Una vergüenza lo que está ocurriendo con las operaciones en torno a las vacunas, sobre todo a la de Pfizer. Evidentemente, uno que lee entre líneas y lee los medios de comunicación, están buscando que el gobierno nacional firme rápidamente, con las condiciones que sean, un contrato con Pfizer. Llevando ruido en torno a las vacunas de origen chino. Bueno, se hablaba de la dosis Sinocam, creo que es la dosis que se aplicó en Chile, la baja efectividad, y no se dijo en ningún momento que esa vacuna no se estaba aplicando a la República Argentina. Aquí se aplica la Sinopharm, que es justamente la que me apliqué la primera dosis yo, hace ya va a ser 6 semanas atrás. Digo, hay que ser muy responsables, estamos en medio de una pandemia, hay gente que muere por esta enfermedad y los médicos están en una crisis. A ver, no solamente por la cantidad de trabajo, sino también psicológica, lo que tiene que ver con sus cuestiones físicas. Bueno, de todo eso estuvimos hablando, y la situación en general, tanto del Hospital Mariano Luciano de la Vega como del Hospital Modular de Cuartel Quinto, que depende del Hospital Provincial Mariano Luciano de la Vega. Estuvimos hablando con el director de este último nosocomio, con el doctor Emanuel Álvarez, que nos decía lo siguiente hoy a la mañana respecto a la situación sanitaria en Moreno.
Estamos con el director ejecutivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega, el doctor Emanuel Álvarez. Emanuel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, una situación muy compleja se está atravesando en virtud de este comunicado que han firmado los directores de los hospitales públicos. Sí, en base a la preocupación y a la angustia que estamos viviendo todo el equipo de salud, bueno, ese comunicado expresa un poco esta preocupación y la necesidad urgente que tenemos que toda la comunidad y la sociedad, la ciudadanía, entienda que realmente estamos en una situación epidemiológica muy muy grave, muy preocupante, con un aumento exponencial de casos, que eso va a impactar en lo, ya está impactando en el aumento de la ocupación de camas y de terapia intensiva, y que si no tratamos de frenar esto, digamos, la posibilidad de un colapso sanitario es mucho más posible de lo que fue el año pasado, sin ninguna duda, ¿no? ¿Ustedes sienten que no están teniendo la respuesta por parte de la comunidad que tuvieron a esta altura del año pasado? Sí, a ver, por un lado creo que hubo un proceso normal de relajación de toda la sociedad y de toda la comunidad, naturalmente por la cantidad de tiempo que hubo una cuarentena y una fase cero, una fase uno y una evolución de la pandemia que, digamos, finalmente luego se abandonó, digamos. Pero más allá de eso y de las decisiones que se toman desde el Estado Nacional o de las provincias en cuanto a cada momento y la situación epidemiológica, que nosotros también creemos que son medidas insuficientes las que se tomaron hasta el momento, más allá de eso, pensamos también que la sociedad tiene que tomar una conciencia individual y colectiva para tratar de evitar lo que creemos que va a suceder, ¿no? Emanuel, la semana pasada, hablando con una fuente vinculada a la salud sanitaria, nos decían que el Hospital de Moreno tenía el 85% de las camas ocupadas aproximadamente y el modular el 70%. ¿Cómo está la situación hoy? Está en una situación bastante similar. La ocupación de camas del Hospital Mariano Luciano de la Vega está un poco más alta, del 90%, de las camas de pacientes de adultos, clínica médica, de cuidados mínimos intermedia, y las de terapia intensiva están en un 90%. Pero insisto con esto, para también ejemplificar la situación que estamos viviendo este año, tenemos un hospital ocupado no todo por COVID, claro, sino que tenemos una alta demanda de pacientes de todo tipo, de politraumatismo, de todo lo que es la accidentología, hechos de violencia, herida de arma blanca, arma de fuego, patologías cardiovasculares, ACV, digamos, todo lo que ya sabemos que se genera, digamos, la alta demanda que tiene pediatría, que el año pasado no la teníamos, ¿no? Es decir, nos encontramos con un hospital para encarar la segunda ola que es completamente diferente al hospital que teníamos en la primera ola, en el primer pico. Claro. Así que eso marca, digamos, la línea de base de la que partimos. Y por otro lado, el hospital modular, que es un hospital que fue pensado, digamos, para trabajar con el UPA 12 para atender a los pacientes COVID, que tiene 76 camas, con capacidad para ampliarse a 80, está así en un 70% de ocupación, con una alta demanda, no solo de pacientes de Moreno, hay prácticamente 60, 63 pacientes, pero no son todos de Moreno, sino que es un hospital que también responde a la demanda de la región sanitaria séptima de la zona oeste. 205 camas tiene el hospital Mariano Luciano de Vega, 17 de terapia intensiva. Exacto, y bueno, y estamos en un proceso de ampliación, de pasar de camas intermedias para que transformarlas en camas de terapia intensiva, que eso va a suceder ya en los próximos días, y esperamos llegar a tener 12 camas críticas más. Además, vamos a generar, digamos, la ampliación de camas de cuidados intermedios, que esperamos tener 24 camas más. Así que eso sería la primera etapa de la refuncionalización del hospital, para esperar lo que decíamos, ¿no? El aumento de casos, la ocupación de camas, en una primera etapa, y en una segunda etapa, que esperamos que sea lo más pronto posible, que es la apertura de la nueva guardia, que una vez que la tengamos, vamos a poder disponer de otro espacio nuevo también, para, si es necesario y si estamos todavía en el pico, la ampliación, digamos que esto va a ser todo el invierno, ¿no? Sí.
la ampliación de camas, digamos, en una segunda etapa de camas, de más camas críticas y más camas de terapia intermedia. La ocupación del hospital modular, me decías que no responde solamente a la demanda de Moreno, sino de la región sanitaria, entiendo la región sanitaria séptima. ¿Qué sí, porcentaje exacto. aproximadamente tenés de pacientes de Moreno en el hospital modular? Y te lo digo al revés, el 23-25% de los pacientes no son de Moreno. Uh-huh. Moreno está en una situación, digamos, que quizá no es la peor como distrito de todos los, comparado por ahí con algunos distritos del primer cordón, del conurbano o de la zona sur, en cuanto al aumento exponencial de casos. Si bien el aumento tiene una media, un promedio en toda la provincia o en toda la zona del AMBA, a veces hay diferencias, lo cual no nos sorprende porque en la primera ola también tuvo ese mismo comportamiento. Generalmente en los conglomerados urbanos del primer cordón y la ciudad de Buenos Aires o ciudades como La Plata fue mucho más intenso al principio y después hubo una segunda etapa donde ese pico se manifestó muchísimo más en distritos del segundo y del tercer cordón. Emanuel, digo, con estos... digamos, con este crecimiento, las curvas, digo, también hacen análisis estadísticos ustedes, ¿cuándo consideran, digamos, que pueden estar en una situación crítica el hospital? Y el cálculo que se está haciendo y que se está manejando a nivel ministerial de este análisis que decís, es que de no frenarse la curva de contagios por las medidas que se establecieron las autoridades nacionales y provinciales, de no tomarse nuevas medidas o medidas más drásticas, creemos que en 4 o 5 semanas la ocupación de camas que hoy está en promedio en el AMBA de 85%, ¿no?, de las camas intermedias, 80, 85, va oscilando, depende del lugar, puede llegar al 100% y puede haber un colapso. Hubo una decisión política, corregime si me equivoco, no considerar lo mismo que considero yo, que me parece que tuvo alto impacto en esta segunda ola, que fue el mantener el hospital modular abierto. Digo, una decisión política que se tomó en conjunto, especulo, con de las autoridades sanitarias, autoridades políticas. Digo, por eso también se están recibiendo pacientes de otros distritos, ¿es así? Sí, a ver, primero una cosa que la gente quizá no sabe, y no sé vos, Rodrigo, si sabías o no, nosotros nunca dejamos de trabajar con la pandemia, o sea, nunca dejamos de tener, nunca tuvimos 0 pacientes. Uh-huh. El hospital modular, que es el hospital que nosotros destinamos para Moreno, incluso entre meses de diciembre, enero y febrero, donde había un amesetamiento de los casos, nosotros siempre tuvimos una base de internación de pacientes internados en el hospital modular. Es decir, que para nosotros la pandemia nunca terminó. Hubo un primer pico, después hubo un amesetamiento, pero no es que hubo 0 casos claro. de internación. Nosotros siempre estuvimos trabajando y esa fue la razón por la cual nosotros planteamos desde un principio que los hospitales modulares no se podían cerrar y que bajo ningún punto de vista el hospital modular de Moreno se podía cerrar, ya que tenemos 205 camas, que es muy escaso para toda la población. Entonces, por supuesto fue la voluntad política del Ministerio de Salud de la provincia, junto con la del municipio de Moreno, la intendenta Mariel Fernández, y por supuesto, tanto de las direcciones del Hospital UPA y del Hospital Mariano Luciano de la Vega, empujamos fuerte para que se pudiera empezar una absorción de todas las necesidades de ese modular, y tal es así que el Hospital Modular de Moreno, y junto con el de Mar del Plata, si no me equivoco, son los únicos que la provincia inició el proceso, digamos, de absorción de la gestión, ya que inicialmente estaban financiados por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que, por supuesto, sí, nosotros consideramos que el hospital modular fue estratégico y va a ser estratégico para abordar la pandemia, no solo en Moreno, sino en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Uno cuando pasa por la esquina del hospital, Zarratea, ex Chango Ibáñez y Nemesio Álvarez, ve largas colas de gente que está esperando por el hisopado. Se duplicó y un poco más que se duplicó la demanda de hisopados de pacientes leves, sobre todo en todos lados, pero bueno, Moreno no es la excepción, ¿no? ¿Y cómo están atendiendo esa demanda que creció exponencialmente? No, mira, la demanda se está atendiendo, estamos trabajando mucho también con test rápidos, además de con los hisopados de nuestro propio que procesamos en nuestro propio laboratorio COVID.
pero estamos trabajando en un esquema también de sacar los hisopados de leve del hospital, ya que obviamente generan mucho mucha acumulación de gente, y nos tenemos que preparar claramente para atender a los pacientes internados, que son los más críticos, y lamentablemente, bueno, necesitamos trabajar con hisopados leves, pero no adentro del hospital. Vamos a ver si utilizamos un esquema de tráiler sanitario, de carpas que podamos montar en las afueras del hospital para poder mejorar eso, digamos. ¿Y están trabajando? ¿Tienen alguna perspectiva con respecto a esas carpas sanitarias? Sí, estamos trabajando. Mañana mismo llega un tráiler para reforzar los consultorios del hospital, los consultorios externos y los consultorios de demanda, y estamos trabajando, seguramente en breve ya vamos a poder tener estas carpas para este uso. ¿Tenés información con respecto a cuándo se estaría inaugurando la guardia? Por lo que se ve, también está casi finalizada. Está en un 95%, falta muy poquito. No tenemos, digamos, fecha exacta, pero según la empresa que está trabajando ahí, no nos dicen un plazo exacto, pero bueno, se cree que no puede tardar más de 4 o 5 semanas. Con respecto al tema de las vacunas, ¿ustedes no manejan el tema de vacunas o lo maneja directamente el Ministerio? No, nosotros tenemos vacunatorio COVID, sí. Lo tuvimos desde el principio y lo seguimos teniendo. ¿Pero vacunan ustedes o lo maneja directamente el Ministerio? Eso es lo que me refiero. No, vacunamos nosotros con un equipo propio del hospital y obviamente la vacunación depende de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Y la provisión de vacunas, cómo están? No, la provisión de vacunas, bueno, van llegando como fue sucediendo todas estas semanas, ¿no? La provisión depende del ritmo del ingreso de las vacunas al país, y obviamente es un ingreso irregular, y bueno, se van asignando turnos en función de la cantidad de vacunas que van ingresando. Eso es la misma regla que en todos lados, digamos. Con respecto a lo que ocurrió en los medios de comunicación capitalinos en las últimas horas, básicamente, con lo que considero una operación respecto a las vacunas chinas en favor de la vacuna de Pfizer, ¿qué opinión te merece? No, ahí me parece que hay una confusión o malentendido donde se paraleliza la vacunación de la vacuna Sinopharm y la Sinovac, que es la que se está dando en Chile, ¿no? Y ahí hay una, digamos, no sé, no es exactamente lo mismo, y se está diciendo, cosa que es falso, que la primera dosis de la vacuna china tiene una efectividad del 3%. Por lo menos yo no estoy viendo muchos medios de comunicación, pero así al voleo fue lo que pude ver. Y si creo que, bueno, eso es inexacto, no es real eso, y lo que hay que fortalecer y promover es la vacunación, incluso de la vacuna Sinopharm, que es una de las vacunas que tenemos en la Argentina, porque si bien, aunque no tenga la mayor, una efectividad en dosis completa mayor al 90%, es una vacuna, digamos, que está, digamos, reglamentada, que está aprobada por la ANMAT y que tiene efectividad, y que, digamos, hay que promover, digamos, la vacunación, sea con la Sputnik, sea con la Sinopharm, sea con la de Pfizer, o con cualquier vacuna disponible que esté aprobada en la Argentina. Emanuel, no sé si lo querés responder como autoridad del Hospital Mariano Luciano de la Vega o como militante social, que también los dos, con respecto al cierre de actividades. Digo, uno comprende, y a eso me refería cuando son militante social, que hay mucho trabajo informal en la República Argentina, y en Moreno tal vez las estadísticas se vayan aún más arriba, gente que sale cotidianamente a buscarse el mango, la changa, que sin el día a día no puede vivir. ¿Considerás que hay que cerrar actividades como las escuelas, la presencialidad, me refiero, de las escuelas y demás cuestiones? No, a ver, nosotros entendemos perfectamente que obviamente hay una tensión entre la situación epidemiológica y lo que es la actividad económica, ¿no? Por supuesto que si el hecho de cerrar todas las actividades económicas significa un perjuicio para el país y para la economía nacional, y que por lo tanto eso implica un apoyo fuerte del Estado para abordar todas las situaciones salariales, de falta de trabajo, de desocupación, como vos estás diciendo. Pero por otro lado también vemos que hay un montón de actividades que quizás se podrían estar restringidas y que no lo están. Por ejemplo, lo que sucedió, las imágenes que vemos de los shopping, sí, ¿no?
que tienen mayor, incluso, digamos, circulación de gente que la que tenían antes de la pandemia, es llamativo, digamos. Y el tema de las escuelas, nosotros consideramos, es un hecho científico, epidemiológico, que los rangos etarios de 0 a 9 y de 9 a 18 fueron los rangos etarios que más contagios tuvieron desde la semana epidemiológica, desde el 22 de febrero. ¿Eso quiere decir que esta suba de casos es culpa de las escuelas? No, no quiere decir eso, pero sí, es visto por todos, claramente la apertura de las escuelas lo que hace es aumenta la circulación de gente. No por el riesgo de contagio de los chiquitos, sino por el hecho de que al movilizarse a las escuelas, las familias, ¿no? Utilizan el transporte público, utilizan calles y avenidas, y bueno, eso hace que la contagiosidad del virus impacte más, y por eso nosotros consideramos que una de las medidas que podría evaluarse, digamos, para probar un poco su efectividad, es la suspensión de escuelas, de la presencialidad en escuelas, que en realidad es una medida que en todos los países que están con aumento exponencial de casos se utiliza, no es que es una idea argentina, sino que lo mismo ha sucedido en distintos países de Europa, en Francia, en Inglaterra, y en países como, bueno, acá al lado, Uruguay, por ejemplo, ¿no? Emanuel, por último, ¿qué le dirías a la comunidad? No, la comunidad, a ver, lo que estamos diciendo es, por favor, que traten de cuidarse cada uno y cada una, que traten de cuidar a sus familias en el sentido de las medidas epidemiológicas del COVID, ¿no? Todo lo que ya sabemos, el distanciamiento, evitar las reuniones innecesarias, evitar salir si no hace falta, pero sobre todo también ser solidarios y tratar de ayudar, bueno, al vecino, al familiar, al amigo, en cualquier situación que sea, ¿no? Porque a veces una de las cosas que estamos promoviendo y no queremos suspender son todo lo que tiene que ver con los seguimientos de pacientes no COVID, que los pacientes continúen su medicación, que los pacientes que tienen presión alta y diabetes sigan cuidándose y puedan acceder al sistema de salud. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible como comunidad para que nadie empeore, digamos, ¿no? Porque cualquier empeoramiento en la salud de las personas va a significar un impacto en el sistema de salud. Porque ya sabemos que el COVID no es la única enfermedad, el único problema que tenemos en Argentina. Entonces, todo lo que podamos hacer para evitar, digamos, colapsar el sistema, ayuda muchísimo a la posibilidad de gestionar bien la pandemia, digamos. Y creo que eso también depende de la comunidad y depende esto, ¿no? De el que es hipertenso sabe que no tiene que comer con sal y que tiene que hacer una dieta hiposódica, el que es diabético sabe las medidas dietéticas que tiene que tener, bueno, y así con cada cosa, ¿no? Y eso me parece muy importante. Bueno, ahí escuchamos al director ejecutivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega, el hospital provincial que tiene asiento en Moreno, respecto a la situación que se está atravesando hoy, panorama de hoy, una radiografía de este día martes 13 de abril respecto a la cantidad de ocupación de camas. 205 camas tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega, una ocupación del 90%. A diferencia de lo que ocurría el año pasado a esta altura, con todo cerrado, a ver, recordemos que hace un año atrás no andaba nadie en la calle, que estaba preparado el hospital para recibir una gran cantidad de enfermos de coronavirus. Esto no ocurrió. Muchas de las patologías que están atendiendo hoy no se estaban dando, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito habían disminuido casi a cero el año pasado, a esta altura, teniendo en cuenta que no había tantos vehículos en la calle. Así que, bueno, hoy la atención se da no solamente por el aumento de casos de coronavirus, de gente que necesita algún tipo de internación, sino también por el tema de lo habitual, ACV, problemas cardíacos, bueno, todo lo que tiene que ver con una patología habitual, más los accidentes de tránsito que se siguen produciendo de manera habitual, de la misma violencia de la que veníamos el anteaño pasado a esta época, no el año pasado, el anteaño pasado a esta época. El UPA, bueno, en realidad el hospital modular, que se encuentra en Cuartel Quinto, al lado del UPA 12, dedicado exclusivamente a COVID,
con una ocupación de, si la memoria no me falla, 80% de las camas, de las cuales un 25% no es gente de Moreno, teniendo en cuenta que los hospitales modulares que se habían creado el año pasado para atender a la pandemia todavía no reabrieron mucho de ellos, no tienen personal asignado, y se están derivando a Moreno. Bueno, evidentemente en los próximos días van a tener que realizar los nombramientos y reabrir los hospitales modulares que estaban abocados al tema coronavirus. A ver, hay un montón de cuestiones que seguramente van a ser debatidas y van a tener que encontrar una solución en los próximos días. Por ejemplo, el tema de los hisopados, digo, que vienen ocurriendo en el hospital Mariano Vega, decía Emanuel Álvarez que van a poner una carpa sanitaria, presumo que en el nuevo Moreno Antiguo será, para atender los hisopados. Hoy, Martín, ¿pasaste por la esquina del hospital nuevamente? Martín. Rodri. ¿Me escuchás? Sí. ¿Pasaste por la esquina del hospital nuevamente hoy? Sí. ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Llegaba hasta casi la morgue llegaba. Ahora la cambiaron de lugar. ¿Viste que ayer daba la vuelta para la calle esa que no me acuerdo cómo se llama? Sí, para Zarratea. Zarratea, bueno, hoy seguía por Nemesio Álvarez. Le hicieron correr para el otro lado. Y llegaba hasta casi la morgue. Bueno, ahí hay una de las cuestiones. Digo, el otro tema tiene que ver con la vacunación. No están llegando nuevas dosis. A ver, esto lo distribuye directamente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hay circunstancias que son preocupantes, sobre todo aquellos que necesitan o que están esperando la segunda dosis de la vacuna. Todavía no se ha recibido muchos no han recibido, entre ellos mi persona, que soy grupo de riesgo, bueno, dentro de los diabetes, soy diabético, y mi madre, que también está esperando ella la segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, todavía no hay novedades, nada de eso. Son pocos lo que han recibido la segunda dosis de la vacuna. Hay información que tiene... Chicos. Rodri, se había tildado acá, no se te veía, quedaste en mute. ¿Estás bien? ¿Escuchás bien? ¿Escuchan ahora? Sí, te escuchamos, bueno, había quedado congelado. Perfecto. Estábamos por tirar una pausa justo. Bueno, vamos con la placa de la licencia de conducir. Dale, ahí la buscamos. Sí, listo, aire. ¿Vamos con Moreno primero? Sí. Bueno, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte informa sobre vencimientos de licencias de conducir, la licencia 2020, los vencimientos que hayan operado entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2020. Se me colgó la computadora, me parece. Sí, se me colgó la computadora. Cari, ¿me acasás el tuyo con lo de... se me colgó la computadora? Se prorrogarán por el término de la dirección, dice. No, porque acá se ve re feo, si no te lo diría. A ver, esperamos un cachito. Ya te lo digo, yo tengo el celular acá. Bueno. Los vencimientos que hayan operado entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2020 se prorrogarán por el término de 18 meses. Por ejemplo, si la licencia vencía originalmente el 6 de abril del 2020, su nuevo vencimiento será el 6 de octubre del 2021. Así que esto es información en toda la provincia de Buenos Aires, porque vamos a repetir ahora lo de Moreno, lo de General Rodríguez. La licencia 180 días desde el momento del vencimiento, perdón, 18 meses, no 180 días, 18 meses, la licencia que vencieron entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2020. Y la licencia 2021, los vencimientos que hayan operado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 se prorrogarán por el término de 12 meses corridos. Por ejemplo, si la licencia vencía originalmente el 6 de abril del 2021, su nuevo vencimiento será el 6 de abril del 2020. Esto es información que llegaron hace instantes y creo que Karina ya lo posteó a nuestras redes, ¿sí? Me dice que sí. Y bueno, General Rodríguez también emitió un flyer similar que dice lo mismo, nueva prórroga de vencimiento, licencias vencidas entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2020, prórroga por 18 meses,
licencias vencidas o que vencen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, prórroga por 12 meses, esto en toda la provincia de Buenos Aires, evidentemente también calculo que a nivel nacional, porque es lo que generalmente ocurre. Es una decisión del gobierno nacional, porque si vos vas a otra provincia, ¿cómo justificás? Que más allá de que tenés un vencimiento en el plástico, sigue vigente. Y la otra información, que también tenemos el flyer ahí, tiene que ver con coronavirus, información importante, resultado de COVID, podés pedir tu resultado enviando tus datos, nombre, apellido y DNI a resultadoscovidmoreno@gmail.com. Vuelvo a repetir, resultadoscovidmoreno@gmail.com. También podés conocerlo bajando en tu celular la aplicación Cuidar. Recordá permanecer en aislamiento si fuiste confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho. Así que ahí está el mail entonces, resultadoscovidmoreno@gmail.com. Vamos a leer algunos mensajes, chicos, ya les anticipo, vamos a hacer dos bloques, porque bueno, ya hay movimiento aquí en el estadio Los Inmigrantes de Dock Sud, donde estamos en Avellaneda, porque en un rato nada más se va a disputar el partido correspondiente a la fecha número 7 del torneo de Primera C entre Dock Sud y Atlas. Estamos aquí en Avellaneda. Vamos con algunos mensajes que llegaron al vivo de Facebook. Raúl Patino, hay demora con algunos turnos todavía, no han contestado el mail, dice. No sé, ¿turnos de qué? ¿A qué te referís? Valeria Elizabeth López, hay demora en la contestación de la vacuna, por favor, es mayor de 60 y tiene EPOC. Bueno, deja su número de teléfono, nosotros no podemos hacer nada, Valeria. Cristina Aguayo, Pfizer quiere control sobre el Banco Central, las Islas Malvinas y la Fragata Libertad. Bueno, tanto no, Cristina, pero son casi leoninos los contratos que quiere firmar Pfizer. Claudia Iglesias, para pedir los resultados de hisopado, bueno, era lo que pasábamos recién. Tenés la placa ahí nuevamente, la de Moreno, Martincito, sí, y Federico. Sí, señor. Ahí va de vuelta. ¿Cómo era? Pues se me apagó el celular de Karina. Acá está. resultadoscovidmoreno@gmail.com. resultadoscovidmoreno@gmail.com. A diferencia de la placa que estábamos pasando en esos últimos días, la diferencia es que no hay número de teléfono para conectarse. Mensaje Néstor Vulcano, no existe la conciencia social y no hay controles ni medidas ni medios en el municipio para hacer cumplir las nuevas restricciones. ¿Por qué no se testea como corresponde? Mabel Ceballos dice, hola, mi marido tenía que vacunarse el 6 de abril, no llegó mail, ni llamaron, mi marido Jorge Blanco se le ocurre llamar al 148, nos costó mucho, pero después le dijeron que tenía, justo me aparecen todos los comentarios, le dijeron que tenía el turno, dijeron que el medio andaba mal, ayer se vacunó en su tema en Moreno, muy buena la atención, gracias. Néstor Vulcano dice, tardan 10 días para dar los resultados de los test y tienen personal para atender en la nueva guardia. Bueno, cuando inauguren la nueva guardia, veremos eso. Hace del 2017, si la memoria no me falla, que empezaron a construir esa nueva guardia, todavía no terminaron. ¿Cuántas vacunas hay disponibles en Moreno? Pregunta Néstor, no tenemos idea, Néstor. Estela Méndez, lo mejor que se podría hacer no poner a los niños en riesgo con este virus. Rodri, no hay controles en Moreno, no dice Néstor Vulcano. Lo que nos restringe la circulación en la inseguridad que vive todo el municipio. La gente no puede más, dice Ale Quiroga, necesita trabajar, que se aíslen los de riesgo, los que están con síntomas, dejen a la gente que está bien y se cuida como corresponde, que siga con su vida. Ese es el problema, que no se cuidan. Ese es el problema. Ya se comprobó que encerrarnos no fue la solución. ¿Cómo lo ven? Yo vuelvo a repetir, para acá hay una cuestión de conciencia social. No hay. A ver, salía de la calle de tu barrio. ¿Cuánta gente cruzó sin barbijo? Néstor Vulcano dice, olvídate, segunda dosis no hay. Bueno, chicos, ¿hacemos la primera pausa? Sí. Estamos desde Avellaneda, estamos desde Dock Sud, desde La Puerta. ¿Larga o corta? Los inmigrantes. Como ustedes prefieran. Listo. Hagan dos pausas. Hagan dos pausas. Listo. Bueno, vamos a hacer la...
Pausa. La primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad desde Avellaneda. Sí, desde Avellaneda. Golosinería Mister Mono, el mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono, abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Carrete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Carrete Group, Sociedad Anónima. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos.
la ley 14.656, el convenio colectivo de trabajo, el boleto municipal, el concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos, el complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad. Estamos en vivo desde Dock Sud, desde el partido de Avellaneda. Karina cocinándose al rayo del sol en el auto y yo cocinándome aquí al rayo del sol afuera del auto. Así que vamos a terminar a las 14:30 porque ya están habilitando los ingresos. Así armamos todo lo que tiene que ver con la transmisión para el partido de que se va a disputar ahora a 15:30 horas entre Dock Sud y Atlas. Creo que el primero en el historial. Este es el primer campeonato, obviamente, en la C de Atlas. Así que ahora, 15:30 horas, vamos a cortar. El noticiero, no me llamen, por favor, tampoco, porque estoy utilizando el teléfono para WhatsApp. Martín, no me mandes más nada, que se está colgando todo, por favor. Haceme favor, Armaño, tampoco mande nada más. Los mensajes quedarán para mañana, así que... con las disculpas del caso. No hay buena señal, evidentemente, acá tampoco. Vamos a compartir el pasado día viernes, cuando nosotros estábamos en la cancha de Luján, que se jugaba el clásico, nos empezó a llegar información sobre un tiroteo que se había generado en mi barrio, justo donde se encuentra la Quela, el famosísimo kiosco, la Quela, en el cruce de Lisandro de la Torre y Ecuador. Un tiroteo, nos hablaban de una persecución. Empezamos a indagar y pudimos saber que habían robado un auto en la zona de San Miguel, un Peugeot 208, hubo una persecución, interpretamos que a través de cámaras de seguridad lo pudieron identificar que estaba en la zona de mi barrio, llegaron móviles, según la información extraoficial que tenemos, todavía no pudimos acceder a nada oficial, llegaron móviles del comando de patrullas de Moreno para hacer un operativo cerrojo. A uno de los delincuentes lo habrían identificado, y cuando estaba escapando, los policías que lo seguían, uno de ellos comenzó a disparar. Hablan de dos disparos, uno al menos, pero dos es lo que nos dice una de las víctimas. ¿Víctima de qué? Porque uno de esos balazos le pegó en la pierna a una profesora de inglés que estaba esperando en el kiosco justamente para poder cargar su tarjeta SUBE. Está internada en el hospital Mariano y Luciano de la Vega porque, bueno, sufrió heridas en su pierna izquierda. Está siendo atendida allí, las lesiones, pese a que no corre riesgo su vida, sí, a ver, son complejas. Estuvimos hablando ayer, a la noche, vía telefónica con Michelle Encinas, que está internada en el hospital Mariano Luciano de la Vega, fue víctima de esta bala que habría rebotado en el piso, pero realmente una locura que en medio de tanta gente, porque estaba, había chicos, había gente mayor, bueno, empezaron a disparar. Lo que nos dice Michelle, que no vio que el delincuente tuviera arma de fuego. Vamos a compartir entonces la nota que le hacíamos ayer a Michelle. Bueno, estamos con Michelle Encinas, que está internada en el hospital Mariano Luciano de la Vega por un hecho que ocurrió el pasado día viernes en horas de la tarde en mi barrio. Michelle, contanos qué fue lo que pasó. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que pasó fue que yo estaba yendo a trabajar y salí un momento antes porque tenía que cargar mi SUBE. Uh-huh. Y mientras estaba esperando a ser atendida en el negocio para cargar la SUBE, se produjo una persecución a pie. Ya se estaba produciendo. Y el policía dio la voz de alto, a lo cual el delincuente no reaccionó, o sea, no se detuvo, y ahí entonces fue cuando el policía que dio la voz de alto ejecutó el disparo. ¿Hacia dónde disparó? La primera vez que disparó el policía, él apuntó al piso. Uh-huh. Digamos, a los pies del delincuente que sí. Corría.
después, no sé si yo escuché otro disparo y ese disparo, yo no sé si fue el que me impactó o el primero, pero impactó en mi rodilla derecha. Puede haber sido un rebote de la bala contra el piso, entiendo. Pudo haber sido, pero no sé porque yo estaba en la cuadra de enfrente, digamos. Yo estaba enfrente, no estaba al lado de la bala, de policía tampoco. Yo estaba justo enfrente y yo vi cuando el policía disparó el arma. ¿El delincuente en ningún momento disparó? ¿No llegaste a ver si tenía arma o algo por el estilo? No, yo vi que él corría con una campera y algo así en la mano, pero no le vi en ningún momento arma. Pero sí vi que, porque la gente comenzó a gritar cuando el policía dio la voz de alto, y entonces llamó mi atención, miré y vi cuando el policía, digamos, disparó su arma. Claro, vos viste toda la secuencia. Sí, pues yo estaba enfrente, estaba justo enfrente. Michelle, ¿qué edad tenés vos? Tengo 26 años. ¿Vos trabajabas ahí en la zona, por lo que entiendo? Sí, yo trabajo cerca de casa, soy profesora de inglés. ¿Y qué había salido de la escuela vos? No, yo estaba yendo. Y esto, obviamente, caíste al piso, te asistieron, contanos cómo fue la secuencia esa. Como yo vivo cerca, yo caigo al piso, ni bien recibo el impacto, caigo al piso, me doy cuenta que había sido en la rodilla, entonces no sentí que fuera grave. Como estaba, había fila en la esquina donde estábamos esperando para hacer la sube, había fila, y la señora que estaba atrás mío, básicamente le señalé mi casa y le dije que por favor vaya a llamar a mi familia, que me habían disparado. Y bueno, cuando yo le digo esto, veo que ya mi familia estaba viniendo, habían salido porque me habían despedido hace unos segundos y escucharon disparos y salieron porque yo estaba en la calle. Y bueno, ahí la gente se empezó, había muchísima gente a esa hora porque ahí paran 5 líneas de colectivo. Claro, porque está la Aquila, ¿no? Cerca del kiosco la Aquila. Sí. Claro. Está la Media 10, está la María Rosario. ¿Qué fue, sobre Ecuador o sobre Lisandro? Fue sobre Ecuador y Lisandro. ¿Justo en la esquina? Sí. Yo me encontraba en la esquina. O sea, justo en el kiosco estabas vos. Sí. ¿Sale tu familia y qué hace? Y bueno, mi papá vino y me tomó en los brazos, básicamente. O sea, me levantó para subirme al patrullero. Pues la gente empezó a increpar al policía que me había disparado. Porque yo al verlo lo reconocí, o sea... Dije como que me había disparado a mí, que su bala había impactado en mí. Entonces la gente como que lo increpó. Y entonces el policía me quería llevar al hospital, pero la gente lo retenía. Sí. Entonces ahí tuvieron que intervenir mis hermanas, pidieron a la gente que se calme, porque lo más importante era que yo llegue al hospital. Y bueno, ahí fue cuando el policía me preguntó si me podía parar, que por supuesto que no me podía parar. Entonces ahí mi papá me hizo UPA y me cargó en el patrullero. Y llegaron al hospital, y en el hospital inmediatamente, ¿qué hicieron los médicos? No, en el hospital inmediatamente me atendieron. Fue todo muy rápido. Fue la ida, fue fea porque, bueno, iba, por supuesto, iba a toda velocidad el patrullero, tuvo que ir en contramano por la ruta 23. Pero ya una vez en el hospital, no, ya estaba todo calmo, y me atendieron muy bien en el hospital, en la guardia de Moreno. Me hicieron todas las curaciones que corresponden por el impacto de bala, y me preguntaron cómo había pasado, todo eso, básicamente. Sí, y ¿te operaron? ¿Cómo es? Porque yo pensé, sinceramente, hoy hablaba con tu papá, y yo pensé que había sido leve y que ya estabas en tu casa. ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Los médicos me dijeron que está evolucionando bien mi pierna, no hay infección, que es lo más importante. A mí el viernes me hicieron un lavado por esto de que el proyectil, me explicaron los médicos, es un cuerpo extraño que ingresa al cuerpo humano, ¿no? Contaminado y demás. Además que me fracturó un hueso, la rótula y el fémur. Entonces me tenía que hacerle un lavado por dentro, y eso fue lo que me hicieron el mismo viernes que yo ingresé acá al hospital de Moreno.
¿Te fracturó los huesos? Sí. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Qué te dicen? ¿Cómo sigue la recuperación ahora? Y hoy tuve junta médica y, bueno, todavía no me dijeron cómo sigue la recuperación, sinceramente. ¿Vos seguís internada? Sí, me dijeron que sí, que estaba muy bien, que no hay infección que en la pierna y demás. Pero todavía no me dijeron cómo sigue. Uh-huh. Bueno, ¿y dolores tenés? ¿Cómo estás? ¿De ánimo, inclusive? No, de ánimo yo me encuentro muy bien, porque, bueno, me refugio en mi fe, en mi fe básicamente en Dios, uh-huh. Y confío plenamente en Él. Y bueno, después, como acá me atienden muy bien, la verdad, sinceramente, en la Pitana Moreno me atendieron muy bien. Entonces, me siento contenida también por eso. Los médicos son excelentes. Y bueno, y eso, básicamente, aparte me atienden bien las enfermeras, me ponen para el dolor y demás. Dolor no siento, no me duele mi pierna. No sé si será por eso de que me ponen un analgésico, no sé qué me ponen. Porque no estoy enchufada yo estoy esperando a ver qué va a pasar. Se puso en contacto con vos el policía. Vos no tenés duda que la bala que te dio es del policía. Sí. ¿Se puso en contacto con vos el policía, con alguien de la justicia, alguien de la cúpula policial? No. Y con mi papá, tengo entendido que la persecución, no sé si había empezado en San Miguel o algo así. Sí. Y mi papá creo que llegó a comentarme algo de que sí se habían comunicado desde San Miguel con él. De San Miguel. ¿Y el policía que te hirió, no sabés si es de acá de Moreno, si es de San Miguel? No tengo ni idea, yo no supe más nada de policía. Y por lo tanto, todos los papeles, digamos, todo lo que tiene que ver con la causa, lo está manejando directamente Gustavo, tu papá. Sí, supongo que sí, o no sé, supongo que sí. Sí, a ver, lo importante acá es tu recuperación, digo, las cuestiones legales se resolverán en algún momento. Claro, sí, es tal cual. Bueno, Michelle, la verdad que no sé si decir que es una desgracia con suerte, si es una desgracia sí, directamente. La verdad que es increíble realmente, bueno, y te deseamos pronta recuperación. Sí, es increíble, sí, la verdad que yo no podía creer el obrar del policía. Por eso yo me quedé impactada, creo que no pude moverme porque yo no podía creer que habiendo tanta gente se comporte de esa forma. Claro, que dispares, con tanta gente en la calle y aparte con sí. Un delincuente a la fuga, que dispare, la verdad que no se termina de entender. Sí, mucha negligencia por parte de policía. Bueno, ahí escuchábamos a Michelle Lencinas, que es la joven que resultó herida el pasado día viernes, en este hecho de locura realmente que se vivió en mi barrio. Vuelvo a repetir, la secuencia habría comenzado en San Miguel con el robo de un Peugeot 208, continuó en Moreno, habrían ingresado los delincuentes, o por lo menos lo habrían detectado ingresando por Lisandro de la Torre, y después, esto que pasó en la esquina de Lisandro de la Torre y Ecuador, un policía que dispara, al piso, supuestamente, eso lo determinarán los peritos cuando realicen el análisis de la bala, obviamente no lo va a hacer peritos de la policía, sino va a ser de Gendarmería Nacional, si es que rebotó la bala y después le pegó, pero imagínate si le pegaba en la cabeza a una criatura. En un horario 5:30 de la tarde, que está poblado de gente esa zona de La Quela. Digo, los que andamos en la calle sabemos que hay ciertos horarios que los puntos comerciales más populosos del distrito se ven abarrotados de gente más allá de la pandemia. ¿Qué hubiese pasado si le pegaba a una criatura en la cabeza? ¿Qué grado de profesionalismo podemos esperar de un efectivo policial que hace esto? Porque Michelle Lencina no tiene ningún tipo de duda que el único que disparó es el efectivo policial. Realmente es increíble. Vamos a ver, hoy no hice tiempo para averiguar qué medidas ha tomado la justicia preventivamente, mientras se instruye la investigación respecto a este hecho, vuelvo a repetir, que ocurrió el pasado día viernes, 10 de abril, en La Quela, en
la zona norte de Moreno, en mi barrio específicamente, en la esquina de Lisandro de la Torre y Ecuador. Terrible, terrible. Tan terrible como este video que vamos a compartir a continuación. Digo, lo hemos hablado un montón de veces, estas leyendas urbanas que se van generando, el secuestro de chicos, el intento de secuestro de mujeres en distintos puntos de Moreno. Pero que yo tenga registro, es la primera vez que se realiza una denuncia y que la secuencia queda registrada en un video. Yo no lo voy a poder ver porque lo editó hoy a la mañana Armaño y no lo puedo reproducir ahora, pero lo vamos a compartir, chicos, cuando ustedes dispongan, pónganlo al aire ya. Dale, aire. Esto ocurrió en San Juan Bautista y Asconapé, en el casco céntrico lado norte de Paso del Rey. Bueno, yo voy a tener un delay de 30 segundos aproximadamente, pero ahí se ve como un vehículo que no tenía la chapa patente colocada atrás, pero que sí, en la parte delantera, aparentemente sería una EcoSport negra, de vidrios negros, con dos sujetos. Uno de ellos desciende de la unidad y intenta atrapar a esta chica. ¿Habrá sido esa la intención? ¿Secuestrarla? Bueno, todos son interrogantes, pero a ver, las imágenes son más que elocuentes. Yo voy con un delay, pero veo como claramente Armaño, con los dos videos que nos pasaron, armó toda la secuencia, cómo retrocedió el otro vehículo, el forcejeo con la chica. Bueno, muy, muy llamativo. Obviamente no se revela la identidad de la víctima, quisimos hablar con ella, está muy choqueada, no quiso brindar su testimonio, pero a ver, esta cámara de seguridad, más la denuncia que realizaron en la comisaría de Paso del Rey, le da obviamente una entidad que pocas veces, vuelvo a repetir, no recuerdo que se haya, porque pasó la semana pasada, también llegaron denuncias de la zona de la Reja Grande, la Reja Grande era, no, no era Reja Grande, la zona de Cortejarena, cerca de Cortejarena me parece que fue. Bueno, todo este tipo de cuestiones que se van viralizando a través de las redes sociales, pero que yo recuerde es el primer video donde se ve una secuencia como esta. Terrible, terrible. Esto ocurrió ayer al mediodía, vuelvo a repetir, en la esquina de San Juan Bautista y Asconapé, en el casco céntrico lado norte de Paso del Rey. Vamos a seguir con, a ver, buscando datos, tratando de recabar datos. Hubo testigos, más allá de la secuencia de videos que estamos compartiendo. Volvemos testigos con respecto a este hecho. Así que seguramente mañana tendremos algún tipo de novedad más. Eso es lo que pasaba. Llegó Pablito Abel. Estamos en vivo en el noticiero de Moreno, Pablito. Para que me pongo el barbijo, porque estamos en la segunda ola. Para que me saco los auriculares, tengan un poquito de paciencia, tipo. ¿Eh? ¿Cómo anda, Pablito? Bien, ¿vos? Bien, ¿qué espera del partido de hoy? Todo tranquilo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, un partido durísimo. Pero bueno, nos saldría a decir que hay que estar a la altura y bueno, esto es la C y esta es una buena prueba. Bueno, estamos ahora terminamos ya el noticiero y ya subimos a la cabina, Pablito. Dale, nos vemos allá arriba. Gracias, ahí estaba Pablito Abel, bueno, durante mucho tiempo la voz del reality. ¿Estás relatando, Pablito? Hoy creo que relata. Hoy relata Pablito también para... ¿Qué están saliendo? ¿Por DirecTV? ¿Por dónde están saliendo? Ahora arranca por DirecTV. Sí, ahora arranca por DirecTV Sport. Por lo tanto, vamos a estar... seguramente compartiendo también lo que haga Pablito. Bueno, ¿hacemos la pausa, chicos? Dale. Chicos, ¿sí? La última pausa comercial. Sí, enseguida sí. Regresamos con más Moreno Noticias, el último bloque. En esto que es Moreno Noticias, semanario de actualidad, desde Avellaneda, desde la puerta de la cancha de Doxu. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal.
Contamos con los consultorios médicos, el complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Carrete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Carrete Group, Sociedad Anónima. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad. Llegó un micro, subiendo objetos de Astra, porque supuestamente venían en autos particulares. Ahí, sí. Está Néstor Retamar, ahí estoy viendo a todos los chicos, a Maxi, a Carlitos Loto, a Maxi Randazzo. Bueno, se llegó Astra. Así que lamentablemente no vamos a tener efemérides en el día de hoy porque se acaba de colgar el WhatsApp web, así que no puedo abrir el chat. Por eso le estaba diciendo a los chicos que no me manden tanto, porque ya veía que iba a colapsar, bueno, y colapsó nomás, así que no vamos a tener en el día de hoy las efemérides, la disculpa del caso, Ernesto, pero a veces, viste, en la calle tenés menos margen de maniobra para solucionar los problemas, sobre todo cuando estamos utilizando el celular para hacer el Zoom. Así que quedarán para mañana, Ernesto, con la disculpa del caso. Última nota que vamos a compartir tiene que ver con la esenciabilidad de los trabajadores, en este caso los trabajadores municipales, los trabajadores del Estado y su conjunto. Estuvimos hablando con Walter Cravero, secretario general de ATE Moreno, respecto a la vacunación para los trabajadores considerados esenciales. Vamos a compartir lo que nos decía. Estamos con Walter Cravero, secretario general de ATE Moreno. Bueno, a ver, Walter, la segunda ola está entre nosotros. Kicillof lo calificó como un tsunami. ¿Los trabajadores esenciales esperan por vacunas? Sí, todavía se está esperando la vacunación. Ahí se viene dando en salud con mayor intensidad. Los trabajadores de la educación se ha puesto en funcionamiento. Vos pudiste cubrir nuestra posta de vacunación en Moreno. Así como en Moreno hay en casi todos los distritos donde tiene presencia ATE y tuvo también la posibilidad de prestar las instalaciones para desarrollar la vacunación. Pero bueno, es un proceso que va complejizándose con el tema del ingreso de vacunas, con cómo se dosifican esas vacunas que ingresan al país, que se va viendo y siguiendo por las noticias, y
y de acuerdo también a las partidas, porque en un principio se pudo vacunar con la Sputnik, después empezó a venir la Sinopharm, que es la China, y bueno, de acuerdo a la vacuna también es el grupo poblacional que se puede vacunar, con lo cual eso va complejizando el procedimiento y el proceso de vacunación. Entonces sí, se están vacunando, pero falta todavía alcanzar a muchos trabajadores considerados esenciales, que nosotros consideramos esenciales. En realidad, cada trabajador y trabajadora del Estado cumple una función vital para la población, con lo cual tiene que ser considerado esencial. Y todavía, bueno, tenemos casos, como venimos reclamando en la provincia de Buenos Aires, de los sectores de niñez, que no se ha podido implementar el plan de vacunación. Si bien está dentro de las fases, todavía no se pudieron empezar a vacunar esa población de compañeros. Y bueno, imagino que también va a recorrer la pregunta qué pasa en los municipios. Uh-huh. Y es ahí donde entendemos que tenemos que aceitar el reclamo, tenemos que, bueno, puntualizar el reclamo para que también se empiece a dar con mayor celeridad el proceso de vacunación para cada trabajador y trabajadora municipal. ¿Hay algún tipo de diálogo con el Ejecutivo Municipal respecto a este tema? Digo, pienso, por ejemplo, en los agentes de tránsito que no dejaron de trabajar y que también han sido fundamentales en el sostenimiento de la pandemia, porque estuvieron a su cargo desde el minuto cero el tema de los controles de tránsito, digo, por hacer nombre de un sector. Sí, obviamente, digamos, también los trabajadores de desarrollo comunitario, podemos pensar, con la atención y con el sostenimiento hoy del servicio alimentario escolar, cómo se debe atender a cada una de las comunidades educativas. Podemos recorrer y ver los trabajadores de obras y servicios públicos por la actividad crítica que realizan, por el propio también desenvolvimiento de la tarea y en contacto con compañeros que pueden contagiarse en el transporte público. Digo, pero bueno, fundamentalmente planteaste el tema tránsito por ahí. La realidad es que nosotros hemos tenido contacto con la intendenta, comparte con nosotros la prioridad de lo que es la vacunación, pero entendemos que también la responsabilidad, como es un plan orquestado a nivel nacional, nuestro secretario general de provincia lo ha llevado a la esfera provincial en una reunión con el viceministro tanto de la cartera provincial de salud como también el viceministro de salud de la nación, en donde se plantea vacunación masiva, y esto es que no quede ningún trabajador o trabajadora del Estado sin vacunarse. Entonces intensificar y ver cómo se puede dar celeridad al proceso de vacunación y en donde entra el esquema de los municipios. Más allá de eso, vamos a reiterar este pedido, vamos a volver a entablar diálogo con el Ejecutivo para que se tome como prioridad cada trabajador y trabajadora municipal. Walter, uno de los temas que se había anunciado, bueno, inclusive se votó una ley, se reglamentó la ley, inclusive que tiene que ver con el teletrabajo. Noto que en el municipio local, específicamente, aquellos trabajadores que podrían realizar justamente un teletrabajo, dadas las condiciones de la pandemia, no se le está dando esa facilidad. ¿Ustedes notaron eso? Notamos que no está implementado en su totalidad, o en realidad hay pocos sectores que pueden llevar a cabo el trabajo remoto, que ni siquiera todavía cobra digamos, la relevancia el teletrabajo. El trabajo remoto, es decir, por ahí el trabajador que puede llevar una tarea administrativa al entorno de su hogar, pero que necesita de conectividad, necesita de las herramientas. La verdad que dista mucho la posibilidad de hoy pensar todo trabajador que, primero por ser grupo de riesgo, inclusive por una cuestión de no alentar que haya conglomeración en los sectores de trabajo, que puedan realizar el teletrabajo o el trabajo remoto, como nosotros lo denominamos. Entendemos que hoy es una herramienta fundamental en el marco de la pandemia, esta segunda ola que vos bien la caracterizaste o la caracterizó Axel Kicillof como un tsunami. Bueno, los números no mienten, ¿no? La cantidad de contagios crecientes es una luz de alerta y de mucha preocupación, con lo cual hay que tomar en cuenta cada una de las medidas que tiendan a mitigar y llevar al mínimo de posibilidades la propagación del virus. Walter, ya han tenido reuniones paritarias, ¿verdad? Ya se han reunido, hubo una primera reunión. Hubo una primera reunión, teníamos para la semana que pasó un segundo encuentro que se ha postergado, y bueno, y conforme a cómo van dándose las cosas, va a estar complicado, pero entendemos que no puede tampoco, o sea, en esta paritaria
va a tener que cobrar relevancia la situación actual, ¿no? O sea, lo salarial es algo que obviamente con la situación económica al trabajador y trabajadora le preocupa muchísimo, pero también tiene que estar en plena vigencia el funcionamiento de los comités y lo hemos planteado en distintas mesas técnicas que cada una de las medidas tiene que tener participación de los sindicatos que representamos a trabajadores y trabajadoras municipales. Estamos a la espera de que nos confirmen la nueva fecha de la segunda reunión paritaria, pero entendemos que ahí tenemos que empezar a abordar todas estas cuestiones. Todo lo que podamos hacer de manera conjunta con el Ejecutivo y los sindicatos paritarios para mitigar la propagación de este virus que viene con muchísima fuerza y que genera con justa razón muchísima preocupación en cada trabajador, trabajadora y la comunidad en su conjunto. Justamente la pregunta anterior viene también atada de la mano a lo siguiente, y por último, ¿se habló o se charlará, está en la agenda algún reconocimiento ante este tsunami de la segunda ola de coronavirus, de un reconocimiento a los trabajadores esenciales, por ejemplo en el área de salud, digo, un bono, un plus, algo por el estilo? Teniendo en cuenta lo que dijo la intendenta municipal el día del inicio de sesiones, que el municipio tiene superávit. Nosotros en toda la línea planteamos que, bueno, cuando se empezó a descontar o se dejó de reconocer a los trabajadores en la órbita nacional y provincial, reclamamos que continúe ese estímulo y en el mismo sentido lo hemos reclamado y lo vamos a volver a reclamar, que cada trabajador y trabajadora de la salud en el ámbito municipal tiene también estar alcanzado por ese estímulo. Lamentablemente el año pasado no pudimos generar que en el municipio se, salvo obviamente por el programa nacional, que se incluyeran otras áreas, pero entendemos que primero y principal tenemos que abordar un acuerdo paritario que en este caso a cada trabajador y trabajadora le lleve un poquito más de oxígeno, que le ayude a transitar este momento tan difícil, que entre lo económico y la angustia que genera la segunda ola y el virus en sí mismo y la pandemia, tiene que atenderse de manera urgente, primero y principal lo salarial. Entonces, más allá del bono estímulo, entendemos que tiene que haber un acuerdo paritario que pueda llevar a los trabajadores de la salud, pero a cada trabajador y trabajadora esencial y al conjunto de trabajadores de la Municipalidad de Moreno, un poco más de justicia y la posibilidad de afrontar el día a día que está muy difícil por la situación económica. Bueno, ahí escuchamos a Walter Cravero, secretario general de ATE Moreno, respecto a la vacuna para los trabajadores estatales esenciales. Vamos a leer los últimos mensajes. La disculpa del caso, no pude abrir el WhatsApp, así que será para mañana. Ernesto, te pido disculpas, y aquellos que mandaron mensajes, estamos en la calle y se solucionan, no se solucionan de la misma manera que cuando estás en estudio o estás en casa, donde estamos haciendo nuestro estudio. Pri Mendoza dice, vas a Moreno y todas las personas con las que cruzás usan el barbijo abajo de la nariz, no se cuidan como corresponde. Estos son mensajes que llegaron al vivo de Facebook, que sí lo pude abrir. Lara Tevez dice, hola Rodrigo, consulta, mi registro se venció el 6 de mayo del 20, tengo 18 meses de prórroga, sí. Pero yo saqué un turno el año pasado y me tocaría el 4 del 5 del 21, ¿me lo van a poder renovar? Gran interrogante. O ya no atienden al público. No dice nada de eso del flyer y llegó cuando empezábamos el noticiero. Mañana averiguamos. Por lo pronto tenéis 18 meses desde la fecha de vencimiento, que era, dijimos, el 6 de mayo del 20. Así que tenés todavía tiempo. Néstor Vulcano dice, la inseguridad en Moreno ya no se aguanta más. Oscar Corbalán, hola Rodri, no sabés quién es más peligroso, si los chorros o los policías. Forastero Pollo, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola Rodrigo y equipo, realmente es muy extraño el sistema de vacunación en Moreno. Si bien yo soy de riesgo, todavía no tengo la suerte del turno, pero bueno, a lo que voy es que llevo a mi vieja a vacunar y cuando veo la lista, verifiqué que abajo del nombre de mi mamá figuraban los nombres de mis tías, lo cual consulto, me dijo que la iban a llamar, entonces ahí me sorprendió, salvo que tenga el número del cielo que ya hace rato que falleciera. Ah, mirá vos. Qué raro, ¿eh? Oscar Corbalán, esto, ¿hiciste algo, Forastero? Qué rarísimo. Oscar Corbalán, esto no es la policía que tenemos sin ningún tipo de... sin ningún tipo que parecen más una patota legalizada que una fuerza de seguridad al servicio de la gente.
Mariano Caumo dice, buenas tardes, Rodri, Fede y Martín, tremendas imágenes y debemos tener mucho cuidado. Ana de Jesús López, yo creo que la profesora se expresó mal al decir que el policía me valió, fue un tiro para el ladrón, no para ella, fue un rebote de bala que sufrió, que se reponga pronto, sanidad para ella y para la gente que sale a trabajar, Dios la guarde siempre, amén. Sí, pero a ver, en medio de mucha gente no puede actuar de esa manera el policía. También hay mucha inseguridad en Moreno, dice Ana de Jesús López. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buen martes 13, me vacuné, me tocó la China, la misma que me había tocado a mí. Beatriz Ontivero, hola Rodrigo, ayer me pusieron la vacuna china. Feliz y muy contenta con la atención que recibí en el RIG, en la Universidad Nacional de Moreno. Silvana Suárez, hola Rodri, Fede Martín, excelente equipo, mis felicitaciones, que día a día hacen muy buenos programas, saludos a ustedes y como siempre a mis viejos Elba y Cholo, fuerza, sigan así, gracias Mariela. Dice, mi mami Eva se vacunó la semana pasada en Trujuy, en el centro de jubilado que está al lado de los bomberos, excelente atención, los chicos se desvivían por atender a las personas con la rusa, se vacunó, nos cuenta Mariela. Bueno, de esta manera vamos a terminar el noticiero, porque ya está habilitado el ingreso a la prensa, Karina Cereico se está cocinando arriba del auto, así que vamos a bajar a ver si agarramos un poco de sombra arriba. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Gracias Martincito, gracias Federico, la disculpa del caso, aquellos que mandaron WhatsApp, pero no puedo abrir los mensajes, así que mañana seguramente nos ponemos al día. Que pasen un excelente día, chau, gracias. 15:30 horas en vivo en nuestro canal de YouTube, Viva las Alternativas del Encuentro entre Doctú y Atlas. Lindo partido, ya vislumbro, así que para no perdérselo. Nos vemos, chau, hasta mañana. Thank you.